atraviesa por tres fases: febril, crítica y recuperación. La fase febril puede durar hasta 7 días, con fiebre repentina, malestar general, eritema, dolores de cabeza, en los ojos, músculos y articulaciones. En esta fase se requiere reposo, hidratación, control de la fiebre y observación médica. La fase crítica puede aparecer entre el tercer y séptimo día. Se inicia cuando cae la fiebre y aunque se experimenta sensación de mejoría, el reposo y la hidratación deben mantenerse. En esta fase pueden presentarse los signos de alarma que llevan al dengue grave. Los signos de alarma son vómitos reiterados, edema o hinchazón, dolor abdominal intenso, irritabilidad, somnolencia y sangrado. Basta un solo signo de alarma para acudir inmediatamente a los servicios de salud. Si no hay signos de alarma, la fase de recuperación comienza entre el séptimo y décimo día. Mejora el estado general de la persona y poco a poco se reincorpora a su vida cotidiana. Identificar las fases del dengue y sus signos de alarma oportunamente salva vidas. Este es un mensaje de la OPS. Hola señores, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días a la gente que está a través de Teleradio América 4512, dependiendo su señal de cable, y a los que están fuera de nuestro país y que nos sintonizan en nuestras plataformas. Muchas gracias por la atención que nos prestan. Ahí están la gente que entra a esta hora de la mañana o entra en diferido, que está en cualquier parte del mundo. Cuéntenme dónde están, voy a estar pendiente de ese diálogo con ustedes para ver dónde se encuentran y qué me dicen. Así que les agradezco. Voy a ver de inmediato para poder compartir. Déjame echarle un vistazo a la transmisión en vivo a esta hora de la mañana que apenas está comenzando. Gracias de verdad, de corazón, a toda la gente que entra cada vez a este programa que está en vivo a esta hora de la mañana. Aquí tengo la transmisión en vivo. Están conectándose a ver desde dónde. Cuéntenme la experiencia con el dengue. Renel, muy buenos días. Luis, Giovanni, Tupete, buenos días. Dígame desde dónde. Wilma, seguro. Hola, bendiciones, Angelines. Muy buenos días, Angelines, desde Pamplona. Un abrazo, Angelines. Esa es una amiga. Domingo Castillo, muy buenos días. Está en Washington. Domingo Castillo, felicidades. Ángel Cabrera, muy buenos días. Está en Nueva York. Felicidades. Un abrazo para ti. Carmen Hilda, muy buenos días. Susi Pola, hola Susi, qué bueno, desde Santiago, qué bueno tenerla ahí. Santo Liriano desde Pamplona, España también, oye, pero qué bien esa transmisión en vivo a esta hora de la mañana. Muchas gracias a la gente que está entrando en sintonía. Y yo comenzaba esta mañana la jornada con esa imagen de la OPS, fui a la página de ellos, procurando más información sobre el dengue. De hecho, tenemos otra promoción, que es la promoción del dengue, que es de ellos. Quiero compartirla y también quiero pedirle al director, prepárense, para que me llame la gente que ha tenido alguna experiencia por estos días con el dengue. Si usted es enfermera, si usted es médico, si usted tuvo una persona enferma de dengue, si usted ha estado en un hospital donde están pacientes de dengue, yo le agradecería que usen el teléfono que le vamos a poner en pantalla al regreso después de esta promoción, para que comenzando este programa hablemos un poquito de ese dolor de cabeza que está ahora sobre República Dominicana. Tengo un amigo que hoy me dijo que su nieta tiene dengue y claro, está así como un poco preocupado. Tengo una compañera que hoy me dijo que tenía que irse más temprano porque su hijo tiene fiebre. Entonces, mucha gente preocupada por el tema de las fiebres o que ya le han identificado dengue. Tenemos un comportamiento un poco más agresivo. Ayer lo decía la directora del hospital, Hugo Mendoza, dice que cada 4 años se produce un brote como el que estamos mirando. Un brote que ha dejado ya a algunos niños fallecidos. Ayer se daba cuenta de 3 personas fallecidas y la gente tiene esa preocupación. Se les está invitando particularmente a las familias con los niños a que no se descuiden y vayan rápido al médico desde que tengan el primer síntoma de fiebre. Vamos a ver esa promoción sobre el dengue, director. En el año 2010, el grupo de expertos de dengue de la Organización Mundial de la Salud propuso una nueva clasificación. Ya no más dengue clásico ni dengue hemorrágico. Ahora debemos referirnos a dengue sin signos de alarma,
dengue con signos de alarma y dengue grave. Identificar oportunamente los signos de alarma permite evitar las complicaciones y el dengue grave. Los signos de alarma son vómitos reiterados, edema o hinchazón, dolor abdominal intenso, irritabilidad o agitación, somnolencia y sangrado. Basta un solo signo de alarma para iniciar la hidratación inmediata en los servicios de salud. De esta forma, alcanzamos comunidades más preparadas, activas y saludables. Este es un mensaje de la OPS. El elemento común que he visto en varios de los casos de niños fallecidos es que van el tercer o cuarto día. Por ejemplo, dura 3 días en casa con fiebre y dice, bueno, es poco. Tú piensas que es una gripe, que es algo normal. El niño está un poco como desfallecido, tranquilo, pero un poco cansado, fiebre. Y fueron al tercer día o cuarto. En los casos de fallecimiento los he visto así. Ha sido increíble. La evolución es muy rápida, no da tiempo. Entonces, decía la directora del Hospital Hugo Mendoza, por favor, a los padres, digan la verdad. Si el niño tiene 4 días de fiebre, no es el mismo tratamiento que si tiene 2. Entonces, no le digan, ah, no, tiene como 2 días con fiebre. Digan cuándo comenzaron las fiebres. Vamos a tener termómetro en casa para medir esas fiebres y vamos a llevar a ese niño o esa niña de inmediato a su pediatra. No nos quedemos en casa porque los casos que veo que se agravan son casos que a veces se quedan en casa. Entonces vamos a llevarle. Si ese pediatra no está en eso, busque otro pediatra. Porque es la variante del dengue que tenemos por estos días circulando en el país. Así lo explicaba. Yo les invito a que busquen el DRD y busquen esta imagen de la doctora, directora del Hospital Hugo Mendoza, y que escuchen esa entrevista donde está recomendando. Por ejemplo, eso que decía ahí de los signos de alarma, signos graves, los vómitos, diarreas. No tiene por qué ser mortal el dengue, se trata. La prueba de las plaquetas no es una prueba irrefutable. No es, por ejemplo, un termómetro, usted lo pone en un cuerpo, 40 grados. Ah, bueno, tiene fiebre. Una prueba de embarazo, sí o no. Pero el dengue no, porque es por relación. El dengue baja las plaquetas, entonces vamos a identificar. Pero se están dando casos en donde la plaqueta no avisa. Entonces tiene que ser con los médicos porque es sintomático. Ayer habían unos 80 niños en el Hospital Hugo Mendoza. Hoy, por ejemplo, el Listín Diario reporta que los hospitales están atestados de gente. Y algunas clínicas están rebotando. Así que también a Salud Pública con respecto a rebote desde las clínicas. Recuerden lo que decía ayer la doctora Karen Tamariz. Pueden encontrar ese contenido dentro de nuestro programa, que es evitar tomar ibuprofeno, otros calmantes, solo paracetamol o acetaminofén. Y ir a su médico. Para las fiebres, acetaminofén, que es nada dañino con el dengue, pero los otros pueden complicarle la existencia. 0 de antigripales sin saber si usted tiene dengue. Así que nada, dicho esto, nos vamos a la pausa. El señor Zorrilla Osuna ha pedido disculpas al presidente de la República, digo, a todo el mundo. Puso a jurar al presidente, que yo vi un medio que tituló, yo creo que con justo acierto, puso al presidente de Mojiganga a jurar que le va a dar un empleo. Cuando regresemos, vamos a hablar de eso.